Llamarse uno mismo fan del cine es un término demasiado general, pero uno que creo que me viene bastante bien. Aun con esto, no significa que un llamado fan tenga que amar todo lo relacionado con el séptimo arte. Los gustos personales son imposibles de dejar a un lado, y en ocasiones, aun cuando la película en cuestión no es verdaderamente mala, simplemente no conecta con el espectador. Toda la explicación anterior es mi no muy sutil manera de jugar mi carta de no es para mí, pero simplemente porque, como ser soltera, no es de mi completo agrado, no evita que pueda ser una agradable experiencia para alguien más. En Cómo ser soltera veremos a un grupo de mujeres y sus distintos puntos de vista en cuanto a relaciones de pareja. Alice es una joven que ha vivido una gran parte de su vida dentro de una relación, por lo que busca un cambio en este estilo de vida al mudarse sola a Nueva York. Viéndose soltera por primera vez en mucho tiempo y con la ayuda de su nueva amiga Robin, Alice descubrirá los placeres de la soltería y también algunos de los problemas que eso conlleva. No voy a mentir, el inicio de la película, de hecho gran parte de ella ahora que lo pienso, fue todo un suplicio para mí. Esto no se debe a la calidad de la producción, sino a los muchos elementos que utiliza y que normalmente se pueden encontrar en las llamadas chick flicks. Y lamento si eso me convierte en un cerdo machista, pero esos toques simplemente me hacen rechinar los dientes hasta lastimar mi mandíbula. Sin embargo, conforme avanza la trama, cada personaje va saliendo, por lo menos parcialmente, de su arquetipo inicial. No sé si los personajes en verdad se ganan la simpatía del público, o, en mi muy específico caso, logran crear cierto síndrome de Estocolmo cinematográfico. Es bueno ver otra vez a Dakota Johnson, también conocida como lo único medianamente decente en 50 sombras de Grey, y aunque su actuación no puede dejar al público sorprendido, la verdad es que demuestra una buena capacidad actoral. Las demás actrices hacen igualmente un buen trabajo, y estoy seguro de que cada espectador tendrá su personaje favorito, ya sea por simpatía o por mera proyección. En mi muy particular caso, la actuación de Rebel Wilson es la más sobresaliente, pero eso se debe a que es la que se apoya más que cualquier otra en la comedia. Debo admitir que si no fuera por la participación de Rebel Wilson, que encuentro simplemente hilarante, yo no habría sido capaz de soportar gran parte de la película. La historia de cada uno de los personajes da muchas vueltas inesperadas, en ocasiones convergiendo unas con otras, pero nunca sin perder de vista el arco de personaje que se pretende dar a cada uno de ellos. Algunas de las transformaciones por las que atraviesan las protagonistas alcanzan una conclusión que podría resultar predecible para algunos, pero ver todas las situaciones por las que pasan los personajes para llegar a sus respectivos finales puede resultar bastante entretenido. La historia de cada uno de los personajes es interesante por sí sola, pero como dirían en mi rancho, todas estas tramas están juntas pero no revueltas, lo cual es mucho más fácil decir que hacer. Lamento tener que repetir la misma cantaleta del principio, pero esta película simplemente no es para mí. Puedo respetar algunas de las decisiones que toma la producción a la hora de contar estas historias, pero si he de ser sincero, fue una experiencia difícil de completar. Pero esto se debe a mis gustos muy personales. Si deben etiquetarme como cerdo misógino por ello, que así sea. Tengo que reconocer que la película resulta más inteligente de lo que en un principio me hizo creer, pero no es tan inteligente como la misma cinta cree que es. Creo que la película puede ser una grata experiencia para un grupo de amigas que vayan juntas al cine. Y para acabar aún más profundo mi propia tumba, y a riesgo de sonar aún más retrógrada y sexista, diría que esta película es recomendable para mujeres, pero para neandertales como yo no tiene mucho que ofrecer. De antemano, sus comentarios de odio hacia mi persona son apreciados e igualmente ignorados. ¿Cómo ser soltera? 3 de 5. Buena. ¿Mejor qué? Cambio de ruta. Busco novio para mi mujer. El cumple de la abuela. Sexo en la ciudad. Sí, sé que compararla con películas evidentemente inferiores es un tanto injusto, pero ¿qué puedo decir? No soy muy versado que digamos en este género. No tan buena como Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Realmente amor. Scott Pilgrim contra el mundo. Comparaciones igualmente extrañas, lo sé, pero ya les dije que mi experiencia en esto es extremadamente limitada. ¡Dejen de juzgarme!